Buenos días. Bueno, aparezco por aquí para enseñaros los regalitos y todo. Y bueno, deciros que, como habéis visto, el niño. Eh, bueno, es un poco despinada. Es que me he levantado hace un rato, estaba ya limpiando y tal. Y bueno, la verdad que al principio me quedé sorprendida porque yo de verdad que tenía una intuición que pensaba que era niño. Eh, de hecho, se me metió en la cabeza el nombre de Aitana Pero bueno. Eh, que estoy súper contenta, de verdad que encantada. Nosotros lo que queríamos era tener un bebé, realmente me da igual, pues es chico, pues chico. Eh, es mi bebé y lo mismo me da. Va a ser un bebé muy tranquilote, ha gustado mucho que se dejara ver. Nosotros no estamos haciendo las eco con ecos del corte inglés. Cogimos un pack y claro, ya estuvimos la semana pasada, la semana 15, más dos. Y no hubo forma, por más que me moví, por más que hice, mi bebé no se movía. No se dejaba ver, estaba de culo sentado encima de la placenta. Y lo único que conseguimos después de vueltas y vueltas y vueltas fue que echase la cabeza hacia adelante. Y ya está. Ya estuvimos ahora en la semana 16, que fue el viernes 16 más 2. Y bueno, conseguimos, porque la chica no estaba muy segura la primera vez y dijo, no voy a decir algo que luego no sepa lo que es pero ya lo había visto la semana pasada y esta semana ya lo pudo confirmar, menos mal que después de estar casi dos horas dando vueltas, no tenía nadie después que nosotros y pudo, se pudo hacer y la verdad que, oye, se dio la vuelta, se quedó boca abajo, no hubo forma de hacerle tampoco las ecos, o sea, no tenemos fotos de ecos, digamos, que tenemos el día 27 para volver para... Tener esas fotitos, por lo menos te recuerdo. La verdad que, que súper contentos. Eh, ahora ya sí que sabemos que podemos comprarle. Que todo. Igualmente, como os he comentado en vídeos anteriores, mi cuñada, la verdad, que me está pasando cosas porque tenemos un sobrinito. Entonces, la verdad que está bastante bien. Y nada, iremos viendo lo que nos hace falta y lo que no. Y así más iremos comprando. Y bueno, pero bueno, ya sabemos lo que es. Ahora sí. Bueno, os comento también que los que se encargaron de la decoración y de la revelación del sexo fueron mis cuñados y la verdad que como es han dejado, dejaron una decoración estupenda de verdad preciosa vinieron más temprano lo estuvieron montando todo y de verdad encantados con ellos de verdad que bueno otra vez desde aquí os doy las gracias y nada y se encargaban de revelarnos el sexo del bebé bueno, ahora sí voy a pasar por los regalos de ayer y os los enseño. Bueno, lo primero de todo es este chandal y como os he comentado, mis cuñados ya sabían lo que era. Entonces ellos ya por la mañana se fueron a comprar este chandal. Como veis, viene la parte de arriba en azul. Es precioso. Eh, Adrián, tanto a Adrián como a mi cuñado y a mi cuñada les encanta. Así las ropas, las ropas están de marca. Está muy chulito, va a ir súper calentito. Como veis, tiene felpita por dentro. Y es de 0 a 3 de la talla 62. Y la verdad que está precioso, va a ir súper calentito. Eh, como os habré comentado, yo tengo de fecha de parto hasta. Yo tengo de fecha de parto en octubre, 25 de octubre, pero bueno, luego ya empieza a hacer algo más de fresquito. Así que de verdad por dentro y todo va con una felpita, es precioso. Es muy muy chulo, va con sus rayas en el lado, como veis, y está precioso. Así que nada, ya tiene sus chándal Y va a ir muy muy chulo mi bebé. Bueno, estos son regalitos de la abuela de Adrián. Es la bisabuela del bebé paterna. Y la verdad que a mí me encantaba esta colonia de Toast. Yo la quería para mi bebé. Y bueno, nos ha regalado el pack, que ahora os lo voy a enseñar por dentro. Y estos patuquitos. Bueno, estos zapatitos son realmente, son del corte inglés y son estilo vaquero, como digamos estilo a las Converse, pero en vaquero. Y bueno, os lo voy a enseñar todo por dentro. Mirad, como veis, qué chulas están. Son la talla 16. Mirad, digo, luego un solecito en el lado. Y es que son divinos, son divinos. La verdad que estas las elegimos con ella y nos encantó. Son preciosas. Ahí no sabíamos, claro, evidentemente no sabíamos lo que era. Y la verdad que nos cuesta muchísimo. Va a ir bien cholito. Pues mirad, luego viene un pedazo de Neceser. Es grandísimo. La verdad que está súper bien. Luego lleva su... ¿Veis? Con el toast. Y es que me encanta, de verdad es que me encanta. Sabéis que a mí las colonias me encantan. Bueno, luego ven aquí que viene con todo esto, pero tiene sus bolsillitos en los lados. Bueno, tiene como una comita más bien. Y la verdad que es enorme, pues no sé, para dejarlo en el baño y meterle, por ejemplo, pañales o lo que sea, está genial. Bueno, luego tenemos aquí la colonia, como veis es preciosa, es que es una pasada para ponérsela en la habitación y luego huele súper bien. Luego viene la miniatura, que esta es para llevarla en el bolso. Y su cremita, por favor, es que me encanta, me encanta como veis como de cholo y me encanta para el bebé. Huele súper bien, muy suave. Y nada, está genial. Está súper chulo. Bueno, luego este es el regalo de mi suegra. Este es el de su abuela paterna. Como veis, es una cajita de plástico. Bueno, no es la cajita de plástico, en sí que hay cosas dentro. Pero bueno, así se lo preparo. Viene con sus asas en los lados. Y la verdad que está genial. Luego, para guardarle ropita o juguetitos pequeños, me encanta. La verdad que está súper bien. Y mirad cómo viene la caja de cosas. Ahora está, eh, bueno, desordenada porque he ido sacando las cosas. Yo voy mirando, mirando, sacando. Y bueno, empezamos por este pack de pijama de Dumbo de Disney. Este, hay de, sí, de Disney, pero de Primar. Eh, este me encanta. Perdonad, es que mi hago sola, de verdad. ¿Veis? Es de la talla 56 hasta 4 kilos y medio. Bueno, viene con su baberito de Dumbo. Mirad, mirad, es precioso. Me encanta, es como de la nueva colección. Luego viene con su gorrito y viene con su body. Y luego el pijama, así es por detrás, sí que tiene piececito. Y veis. Por la parte de delante que es precioso, me encanta que esto que se abra por aquí, porque es como mucho más cómodo me dicen. Pero mirad, es súper chulo este junto con el de Unibe porque le compramos, nos lo vamos a llevar al hospital para cuando nazca entonces tenga sus dos pijamitas. Bueno, continuamos y aquí vienen esta rebequita. Esta todavía no sabíamos lo que era y esta la elegí yo en esfera. A mí me gusta mucho el tema este de punto, eh, me encanta para los bebés. A ver, aunque me gusta que lleven sandal, que lleven cositas de Disney y de todo, la verdad que me encanta el punto. Y yo vi esta rebequita y de verdad es que es preciosa. Es finita, no es muy gorda. La verdad, a ver la cogí de 3 a 6 meses desde las 62 a 68. Pero de verdad es que es preciosa el color que tiene. Me encanta. Yo la vi, la verdad es que me gustó muchísimo. Porque igual pues para un pantaloncito de punto, para algún pantalón vaquero, me gusta. La verdad que es que la veo perfecta y tiene un tacto muy agradable. La verdad que esfera de bebé tiene cosas preciosas. El otro día vi un cubre pañal en beige. y... Voy a ir a comprárselo porque tengo también una rebequita en beige que le regaló el hermano de mi cuñada. Y de verdad que voy a ir a comprárselo porque a mí me encanta. Y vale lo mismo para chico que para chica. Bueno, otra de las cosas. Esto me vio viéndolo en el, en el corte inglés. Como veis son estos chupetes. Yo solo veo mucho a las influencers con sus bebés. Y me encantaba, o sea, y es que los vi allí y dije, Dios, que están chulísimos. Y me encanta, lo veo muy, muy combinable. Ahora faltará que lleve chupete, porque no, no sabemos realmente, ¿no? Claro, mirad cómo son las tetinas por dentro. Y bueno, este es de 0 a 6 meses, la talla 1. Y me encantan, están precios la verdad que están súper bien. Vale, bueno, aquí. Y ahora os enseño también, este también me lo compró. Bueno, pues se lo compró a mí, ¿no? Al <laughs> bebé, claro. Eh, este me encanta. Yo quería probar toda la de Mustela. Y veis, este creo que es el más grande que hay. Es de medio litro. Y es la crema corporal. Pues bueno, yo estoy con la manía de que quiero comprarle el bolso que viene en gris. Que es el bolso que te viene crema, te viene colonia, te viene gel. Y no sé qué voy a hacer. Entonces, si sí, comprarle... Todo el gel también del mismo tamaño, también para probar. Y eso, porque la mostela me parece que está bastante bien. Además, tiene bastantes ingredientes, son ingredientes naturales. Y la verdad, que habla muy bien de la mostela. Así que lo probaremos a ver qué tal. Bueno, y ahora mirad: como os he comentado muchas veces, mi suegra eh, cose hace muchísimas cosas. De hecho, ahora le está haciendo lo que es las cortinas. Y mirad, mirad qué preciosidad que ha hecho. Tiene unas manos increíbles, de verdad. Es una máquina, las cosas que hace. De verdad, mirad, mirad, mirad qué cosa, por favor. Qué baberitos. O sea, mirad, es que es precioso, mirad qué detalles. Es que es increíble lo que ha hecho. Yo ya, antes de nada, cuando esto ya se lo había hecho a mi, a mi sobrino. Y yo cuando me estuvo diciendo, porque si esperaba a ver y tal, yo le dije que yo realmente todo lo quería así tipo, ¿veis? O algo así, porque a mí mmm, son colores que me encantan y lo veo bastante más combinable. Y que luego, pues eso, no mismo te valía para chica como para chico. Mirad este, este es precioso también, pero mirad el detalle por los lados. De verdad, mirad qué manos tiene. Es increíble es increíble estos es estos baberitos será para cuando vaya más arregladito tipo pues el fin de semana y eso mira lleva su toalla detrás también y están preciosos de verdad es, es increíble tiene unas manos buenísimas luego tenemos el cambiador portátil vale mira es igual la misma tela este es para llevar en el bolso y mirad. Viene aquí con su botoncito. Mirad. Es bien grande también. Y mirad cómo queda. Su toalla. Debajo ya le pone como una tela para que no transfiera. Como veis, pues bueno, lleva su toallita. Y es precioso, de verdad que es precioso. Bueno, este, pues ya sabéis. Para llevarlo cuando estemos fuera de casa. Que vaya bien a con mi bebé. Y de verdad que, que está precioso. O sea, es que parece de tienda. De verdad que parece tienda Tiene unas manos impresionantes. Y por último nos viene la capa de baño. Lo bueno es que mi suegra la hace de, de un metro. Creo que es uno por uno me parece. No me, no me hagáis mucho caso pero me parece que es uno por uno. Y bueno, como veis eh, lleva la, la caputita digamos para la cabeza. Lo lleva así con la misma tela que está todo, todo hecho. Y mirad. Luego bien, bien ha hecho el bies igual. ¿Veis? Es grandísima y le va a durar para más tiempo. Porque evidentemente eh, las que venden hechas son de 70, 75, algo así. Estas, es, claro, con un metro, pues le va a durar hasta. Pues, de hecho, la cabeza de más chiquitito. Eh, aquí es bastante grande, pero bueno, que luego le va a venir para bien para cuando sea más grande. Y de verdad, tiene un gusto ese. Es más gustosa o la, la toalla. Es su, está súper bien. Así que nada, esto es lo que le ha regalado mi suegra. Y mi tía, pues le ha regalado esta colonia de Nenuco. Esta es la típica de cristal. Esta es de 400. Y el agua de perfume de un algodón de bebé. Mirad, pues así es la de Nenuco, la de toda la vida. Como veis, la de cristal es bastante grande. Esta huele muy diferente a como la de plástico. Y luego esta de un algodón que mueve esta también es de cristal Esta huele genial Huele súper suave y la verdad que está muy muy bien Es de 100 Y bueno, la verdad que va a ir súper perfumado A mí, como sabéis, me encantan los perfumes y las colonias Y bueno, ahora con el embarazo me cuesta muchísimo Pero bueno, la verdad que, que estoy encantada con todos los regalos Así que nada, desde aquí daros las gracias a todos Gracias por estar siempre, siempre, siempre tanto en lo bueno como en lo malo. Y qué bueno que os quiero mucho familia y que muchísimas gracias por compartir este momento tan bonito con nosotros.